Señor Domingo, felicidades. Encantado de estar con ustedes. ¿Qué y siente? Después de mucho tiempo, ¿eh? Por mucho tiempo, mucho que no veíamos. Plácido, ¿qué siente después de, al comprobar el clamor internacional en el mundo de la ópera, en el mundo de la lírica, y no solo en el mundo de la ópera, en torno a su figura al cumplir este año? Hay una especie de alegría general, compartida, al llegar este cumpleaños suyo. La verdad que sí, es un... Una efeméride importante. Los 70 años considero que es un número un poco cabalístico, ¿no? El 7 dicen que es un número de la suerte, el 3 también. Yo nací un 21 de enero, entonces el 21 lleva 3 7, 3 veces 7, 21, en fin. O sea que creo un poquito en eso, siempre he creído en el número 21. Y bueno, el 70 pues lleva el número 7. Creo, yo escogí, he pasado algunos otros cumpleaños en Madrid como los primeros de mi vida, los primeros 7. Después pasé los 50, quise venir a pasarlos a Madrid, y ahora los 70 también. Y habré pasado algunos otros, 8 o 10. Que ahora no me acuerdo específicamente, pero... Me refería, y en plena gloria y en pleno reconocimiento, afecto además de todo el mundo. Eso es, a eso se le puede llamar triunfar, ¿no? Bueno, la alegría de estar todavía, de venir a celebrar, estando cantando en el escenario en estos días, me da una gran satisfacción, la verdad que es llena de emoción, de orgullo, y es un privilegio para mí el poder hacerlo todavía. ¿Tiene respuesta para la pregunta del milagro de la longevidad? Leía un veterano crítico que decía, evidentemente Bergonzi o Nicolai Gedda o Krauss cantaron a esa edad y muy bien, pero no papeles completos en ópera como canta usted. ¿Tiene respuesta para este prodigio de longevidad a este nivel? No lo sé yo. La verdad es que todas las mañanas me maravilla que cuando empiezo a vocalizar todavía tengo la voz y puedo cantar. No lo sé. Desde luego, creo que el factor pasión y entusiasmo, además de haber tenido una buena salud, es lo que me ha hecho llegar a esta edad todavía cantando. La música, desde luego, la tiene desde pequeñito, metida más o menos en el disco duro de toda su vida. ¿Usted recuerda, en fin, arias o romanzas que estuvieran escuchándose en su casa cuando su padre y su madre cantaban o ensayaban de pequeños? No, yo me acuerdo de ir al teatro con mis padres, y ya sea al Teatro Calderón o al Teatro de la Zarzuela, y escucharles cantar pues el Caballero de Gracia de la Gran Vía, mi padre, y a mi madre, aunque era muy pequeño, pero la Tabernera del Puerto, y el payaso, que lo estrenó un año después que yo naciera, pero sería, y en fin, la Zarzuela fue lo primero que escuché, lo primero que traía, lo sentía en las venas, y lógicamente tuve la grande suerte de que mis padres me dieran la doble vida, la vida que nos dan nuestros padres y la vida musical, la vida donde he sido capaz de cantar, ¿no? Y donde usted se adiestró de una manera especial, sospecho, porque cuando iba con la compañía de sus padres, dicen que usted, desde que acompañando al piano se hacía falta, haciendo un papel se hiciera falta, digamos, completando en esta tarea de uno para todos y todos para uno, me imagino que eso debió ser una escuela extraordinaria también, ¿no?, para el aprendizaje desde de la luego música. Fue, para mí fue el todo, ¿no?, porque yo sabía de todos los problemas que conllevaba una compañía así. Ellos llevaban sus propios decorados, vestuario, ellos se encargaban de toda la responsabilidad económica de ellos, y ellos eran unos empresarios muy honrados, le pagaban a todo el mundo, no así se ha dicho de algunos otros empresarios, o sea que toda la gente prefería trabajar con ellos, que sabían que iban a ser pagados. Y un trabajo tremendo, que cuando me dicen, Plácido, pero ¿cómo trabajas tú? Yo me río. Y miren, mis padres hacían 2 zarzuelas diarias diferentes. Y cuando terminaban esas 2, por la noche, a las 12:30 de la noche, ensayaban las 2 del día siguiente. Y después, los domingos, ensayaban 3. Y además tarde, porque hoy en día
estamos civilizados. Hoy el día del teatro empieza a las 8, algunas cosas a las 7, algunos días de la semana a las 6. Pero antes las funciones de noche, así dicha, había los domingos había una función a las 4 y media de la tarde, 7 y media de la tarde y 10 y media de la noche. Y luego ensayar. Y después ensayar. O sea que digo, cuando me dicen cómo trabajas, Plácido, le digo, eso es. O sea, Plácido, cuando usted recuerda a su padre o a su madre, se los está recordando cantando. Cantando y ensayando. Ya. ¿Usted recuerda cuando tenía 8 años y fue a México? Era un niño, pero ya me imagino que es una edad con suficiente, capacidad. ¿Qué sentimiento le recuerda de ese momento, del viaje a México con 8 años? Bueno, el sentimiento primero fue muy emocionante, porque antes que nada, mi hermana y yo fuimos a México y no veíamos a nuestros padres desde 2 años. Que mis padres fueron a México y, bueno, algunos otros países también de América, como Cuba, como Puerto Rico, y se quedaron a trabajar con la compañía de Federico Moreno Torroba, del maestro Torroba, ese gran compositor, de Luisa Fernanda, Chulapona, etc. Y nosotros nos quedamos, mi hermana y yo, con una tía muy querida, que era ejercía como una segunda madre, hermana de mi madre, y 2 años más tarde vinimos. O sea que nos pasamos 2 años sin ver a nuestros padres. La emoción de... Nosotros fuimos en el Marqués de Comillas, en el barco, y la emoción de ver a mi padre, que venía en una lancha, cuando es que se acercaba hacia el barco, antes aún de que el barco llegara, que vinieron cerca, en el puerto de Veracruz, fue increíble verlos a ellos, a los dos. Estábamos, mi padre traía bigote en esa época y no lo habíamos visto con bigote antes, nos llamaba la atención. En fin, que fue algo, una experiencia increíble. No es muy fácil que 2 hijos dejen de ver durante 2 años a sus padres, ¿eh? Es algo fuerte. Eso debe curtir mucho, ciertamente. Eso es algo fuerte. De todas maneras, así empieza una carrera que después nos ha presentado finalmente al Plácido Domingo, que es el tenor total, el músico total. Vederla, ma che importa, e ben adesso, ecco i sesprari. Las cifras apabullan, señor Domingo. 134 papeles, creo que ha hecho, 35.000 funciones. Todos los papeles posibles. 3.500 funciones. ¿Cómo es posible que haya hecho todo eso al máximo nivel? ¿No ha tenido grandes dificultades para adaptarse ni a Verdi, ni luego a Wagner o a Puccini o a los veristas, hasta Tamberlano en el año 2008? ¿Cómo ha podido hacer un recorrido tan extenso al máximo nivel de calidad? La verdad es que sí, cada estilo tiene sus dificultades y hay que hacerlo bien. El repertorio italiano, verdiano, el bel canto, después el pucciniano es diferente. El repertorio francés también lo es, ya no digamos el alemán. O sea que tiene cada cosa, el barroco, ruso, y después el barroco, el verismo, el clásico.
No le ha detenido nada. O sea, las preocupaciones que los técnicos tenían cuando decían Plácido Domingo está disparando en una dirección demasiado ancha, no va a llegar a profundizar. Usted ha contradicho todas esas previsiones siempre. Bueno, yo siempre respeté mucho la opinión de todos, pero yo siempre les explicaba, mira, cada garganta es un mundo. Y si la técnica está bien y tú sabes darle a cada género su lugar, no te vas a equivocar. Y así fue en realidad, así fue en realidad. Es buscar el género, cantar cada cosa como se debe de cantar, ¿no? Pero usted se ha sentido en alguno de estos géneros, en alguno de estos papeles, verdaderamente en su piel, para decir, yo soy básicamente, pues yo qué sé, el Otelo, por ejemplo. ¿Hay algún papel en el que diga, aquí está mi piel, verdaderamente? Bueno, yo siento de los 134 papeles, yo siento por lo menos, no lo voy a exagerar, pero yo creo que unos 40 o 50... que no podría decir cuál me gusta más, ni con cuál he tenido más éxito, ni cuál es verdaderamente cuál soy yo. He tenido suerte de tener un repertorio pues, como el Otelo, como la Andrea Chenier, como la Manon Lescaut, como la Valquiria, el Parsifal, la Dama de Pica, el Baile de Máscara, la Fanchula del West, el óperas... todas las óperas de Puccini, en Verdi, repertorio como el Stifelio, como la Fuerza del Destino, como, bueno, Aida ya la dije, Trovador, Rigoletto, Traviata, todo, el repertorio francés, la Carmen, el Sansón, los cuentos de Hoffmann. Además, los ha ido alternando, quiero decir, sí. Ha podido tener la capacidad para decir, ahora voy a hacer Traviata, con lo cual ya sé cuál es el papel que me corresponde, y no mucho después poder enfrentarse con un Wagner, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de proceso a muchos artistas les ha costado la vida. La verdad es que ha habido cantantes que han querido encajonarse en un repertorio y decir, yo hago esto nada más. Y lo habrán hecho porque así lo sentían y se sentían más cómodos en eso. Yo lo más cómodo para mí en mi carrera fue siempre hacer partes más dramáticas, combinarlas con partes líricas y cambiar los estilos también, fue más fácil para mí el hacerlo así. ¿Pero había algún afán en usted de batir récords, de convertirse en una especie de titán por encima de los demás, capaz de abarcar todavía algo de deportivo en esa especie de afán o no? No ha sido lo deportivo, lo que ha sido es la cantidad de años que llevo cantando. Entonces, por lógica, tiene que ser así, ¿no? Tengo 50 años este año que canté mi primera ópera importante, el 19 de mayo de 1961, ante la Traviata, y el 30 de septiembre canté mi primera Tosca. O sea que son muchos años, y a través de esos años pues vas adquiriendo experiencia y te vas dando cuenta que hay un repertorio extremadamente bello que tienes que buscar. No es cuestión de récords, no es cuestión de nada. Pero si me encuentro por ahí que está, ahora me he encontrado una obra fantástica que se llama El Cyrano de Bergerac, de Alfano, o Los Troyanos de Berlioz, o La Francesca da Rimini, de Sandonay, se siente atrapado, ¿no? La Africana de Meyerbeer, no podía dejarnos. Yo digo que si yo necesitaría tres carreras, que serían tres vidas, para hacer todo lo que yo creo que hay de interés. Por de pronto ya hubiera necesitado cualquier otro tres vidas para hacer lo que hace usted, porque además de lo que estamos contando, usted es director de orquestas de hace un montón de años. Sí, sí. Además, usted es director artístico y gerencia el teatro de la Ópera Nacional de Washington y de Los Ángeles. Sí. Ya para el momento ya harían falta tres o cuatro ya, sí. Más o menos. Y en cada una de esas actividades, además, dicen que despliega usted un extraordinario talento, energía y exigencia. Bueno, tiene que ser así porque llevar los teatros, especialmente hoy en día, es muy difícil. Especialmente es difícil para todos por la crisis. Y hay que buscar soluciones, desgraciadamente hay que
rebajar el repertorio. Si antes hacías 8 óperas, tienes que hacer 6, si hacías 7, tienes que hacer 5. Es decir, y tienes que cuidar que, sobre todo en Estados Unidos, donde el dinero es privado, es decir, no es que viene de una ayuda pública, ¿no? Es privado, y entonces tienes que defender el dinero, tienes que presentárselo a la gente de una manera que entiendan lo que estás haciendo, pero también que se den cuenta los problemas que hay. ¿Y no le dispersa? Quiero decir, ¿no le dispersa teniendo, que pueden coincidir, responsabilidades y preocupaciones relacionadas con la gerencia, con las dificultades de un papel, con las complicaciones de un viaje, con la de una grabación, que pueden estar coincidiendo en el tiempo? ¿No le dispersa a usted intelectualmente y mentalmente? Claro que sí. Lo que hace falta es tener una organización muy, muy bien establecida, un organigrama con gente de toda tu confianza, donde cada quien tiene sus responsabilidades y todo se hace. Es decir, todo lo que estamos viendo hoy en los teatros está pensado hace 4 años, 3 años. Nosotros vamos siempre a esa distancia. O sea que se hace el trabajo inicial es intenso, donde seleccionas repertorio de acuerdo con los intérpretes que tienes. Eso es, no puedes soñar en un repertorio si sabes que no vas a encontrar a los intérpretes. Una vez que has encontrado todo eso, empiezas a buscar las partes secundarias, empiezas a pensar qué tipo de producción vas a hacer, a qué maestros quieres invitar. Entonces ya ahí va la bobina, que para todo eso tienes un equipo muy bien preparado, ¿no? Y Operalia. Y encima dedicándose a vigilar, promocionar, impulsar, animar a las nuevas vocaciones. Seguimos entonces hablando de un solo hombre. Sigo preguntándome si para usted también los días tienen 24 horas. ¿Tiene Operalia un papel, una gran importancia para usted, me parece, verdad? Sí, porque desde el año 93 que empecé con el concurso, pues hoy en día no puede haber una lista en un teatro donde no haya cantantes vencedores de Operalia. Es decir, yo tengo la grandísima satisfacción que han surgido una enormidad de cantantes de mi concurso que son las estrellas de hoy, que son las estrellas del día de hoy. Y además de eso, en el teatro en Washington, en Los Ángeles y también en Valencia, tengo 3 grupos de cantantes jóvenes de donde surgen más voces todavía. Y eso es algo de lo que más satisfacción te da, el poder seguir el eslabón, ¿no?, que de la cadena de esos cantantes que afortunadamente están surgiendo y que están haciendo una carrera ya brillante, y otros que van a surgir. Decimos que repasar, aunque sea por encima, lo que usted hace aplasta, señor Domingo, porque además están todos los otros palos musicales que usted ha ido tocando, en ocasiones ha sido observado con algún recelo por parte de la crítica, en colaboración con artistas de otros géneros, de la música pop, de todos los palos, de todos los géneros, como si tuviera una especie de bulimia musical, una especie de ansiedad por abarcarlo absolutamente todo, ¿no? ¿Qué le empuja a ir en esas direcciones? Bueno, a veces, por ejemplo, tipo de conciertos que he hecho de lo que se llama crossover, que ha sido siempre para atraer a un público mayor a la ópera, cantando, por ejemplo, un disco que grabé con John Denver, que tuvo muchísimo éxito. Pues mucha gente empezó a conocer la ópera porque me oyeron cantar con John Denver y dijeron, pero este canta ópera, pero canta ópera, pero ¿cómo? Pues vamos a comprar el abono, vamos a comprar una suscripción, vamos a oírle. Y así sucedió pues con los 3 tenores y con muchas otras cosas, ¿no?
dicho que su lema es If I rest, I rust. Si yo descanso, me oxido. Sí. Es su lema, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que le pasa, que si se para a descansar, tiene la impresión de que se le sale roña. La realidad es que descanso, pero de la manera en que soy, pues sí, es un poco eso, ¿no? Es decir, si me quedo demasiado tiempo, entonces la garganta ahí tiene que estar trabajando. Puedes descansar unos días, los días lógicos, pero si no, sí, se te puede volver de hoja de lata. Uh-huh. Usted ha aludido a la pasión como la explicación a todo lo que estamos preguntándonos en todo el mundo, cómo ha sido posible que haya alcanzado la excelencia en todo lo que hace. Y aquí, en esta casa, por ejemplo, en el Teatro Real, la gente nos dice que el rasgo más destacado es su generosidad. Aquí todo el mundo le quiere mucho, y nos dicen que le quieren mucho en todos los teatros, y que usted conoce por nombre y apellido a muchos de los empleados de aquí, y se interesa por saber si su madre salió bien de la operación, etc. ¿Es algo que usted desarrolla a lo largo de toda su vida en todos los teatros? ¿Es así, como aquí me han dicho que es usted? Bueno, yo creo que el hecho que tú vienes a ensayar a un teatro y que hay tanta gente en el teatro, es lógico que tú tengas un interés, una amistad, y que te enteres de lo que le pasa a la gente. Yo hablo con la gente. Hay ciertos momentos donde se concentra ya uno en el ensayo, pero mientras sales o que te tomas un café en la cafetería, pues conoces a la gente, te cuentan un poco su vida, te enteras de algo. Pues si te enteras que alguien le van a operar, la madre, pues lógicamente al día siguiente le vas a preguntar, ¿no? Y si vienes 2 meses más tarde, le dices, pues, ¿cómo está tu madre? Son cosas lógicas, son cosas humanas. Sí, pero se comenta en los teatros como una especie de leyenda urbana. ¿Es así también con los públicos que se acercan a pedir un autógrafo o a pedir un consejo? Pues hay un público bastante grande que me sigue, y si dentro de ellos, si hay algún público que es más que público, que te sigue, pues, un 80% del año. Si estás en San Francisco, es San Francisco. Si estás en Tokio, en Tokio. Estás en Madrid, estás en Nueva York, y se van por todas partes, ¿no? Hay un hecho que posiblemente no conozcan nuestros espectadores, y que yo se lo voy a preguntar, aunque tal vez, en fin, ofenda un poquito a su modestia, porque habla no solo de la pasión o de la generosidad, sino de la exigencia extraordinaria. Me dicen que cuando estaba usted ensayando el Tamerlano, en el año 2008, una noche, muy tarde ya, cuando se había acabado todo, estaba usted ensayando solo los movimientos y enmarcaciones, y las cámaras interiores del teatro lo estaban viendo, y algunos lo estaban mirando, no pudiendo creer que un artista de su talla estuviera a esas horas de la madrugada repasando posiciones y posiciones cuando todos habían marchado ya. Mire, hay veces que hay necesidad de hacer eso. Todos tenemos un trabajo muy duro, muy fuerte, y a través, hay algunos años que tengo un poco de más que hacer. Tengo 4 o 5 cosas nuevas que me tengo que aprender. Y en realidad llegué aquí a Madrid con el Tamerlano, que me faltaba todavía, el completarlo bien. Afortunadamente, en una doble compañía, les empecé a ver ensayar, y entonces yo ensayé también, ensayaba, y mi proceso los 2 primeros días era que yo los veía ensayar, después hacía yo la música con el director de escena, y me permitían usar la partitura para fijarla bien, y entonces, cuando terminábamos aquí el ensayo a las 8 de la tarde, pues yo me quedaba desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la mañana, porque quería, yo decía, esta escena hoy la tengo que tener lista, ya, porque ya he tenido la oportunidad de vérsela a mi compañero, a mi colega. Después la he hecho con el director de orquesta, después la hemos hecho repetidas veces en escena. Esta escena de hoy la tengo que tener lista. Estoy aquí para trabajar, muy bien, qué bonita es Madrid, qué maravilla. Igual hay un juego del Real Madrid y no puedo ir,
Pero si tengo que trabajar así, tengo que trabajar así. Sí, pero creo que conste que esto ocurrió hace 2 años, sí, con un Plácido Domingo en la plenitud de la gloria, y sin que usted lo supiera, las cámaras del Teatro Real estaban mostrando eso y mucha gente de la casa no se lo podía creer. Pues sí, todos esos días, le aseguro que por lo menos por unos 12 días, yo venía al teatro a las 11 de la mañana y lo más pronto que me iba era a las 12 o a las 2 de la mañana. Y comía aquí, no bajaba de la sala de ensayo, a veces no bajaba ni a la cafetería. Solo de la silla. Sí, me subía de la cafetería algo para comer y algo para cenar. O sea, que nada es fácil, ¿verdad, señor Domingo? No es fácil, pero era un poco... Yo venía atrasado. Uh-huh. Yo venía atrasado, es decir, yo tendría que tener ya la obra y no la tenía completamente preparada y no la tenía todavía. Entonces, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. No hay más remedio. Es decir, aquí, la ópera no... Es como los toros, ¿no? Los toros se dicen a las 5 de la tarde, a las 5 va a empezar. La ópera, el día que está anunciada, ese día va a ser. Está anunciado todo, no puede hacer cambios, es algo tan complicado, es un puzzle tremendamente difícil, donde entre todos los teatros está todo hecho. Un cantante termina aquí, se va para acá, sale, no puedes decir, bueno, hacemos la función 2 días más tarde, no, yo ya me tengo que ir, el otro también se tiene que ir. O sea que está, como está programado, tiene que ser. Entonces llegas y tú llegas y sabes que a los 18 días tienes el estreno y yo 12 días me los pasé aquí 12 y 14 horas al día. Uh-huh. Ya después de esos días... Ya que teníamos los ensayos de orquesta y todo, pues era menos hacia los ensayos de orquesta, aunque siempre me iba arriba otra vez a pasarlo todo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando has hecho una obra ya muchas veces que cuando la haces por primera vez. Al hacerla por primera vez tienes... Y además estaba yo en una compañía que todos eran expertos... En barroco. En barroco. Menos usted. Y yo no. Entonces tenía que estar, no podía quedarme a la sala, tenía que estar adelante con todos ellos, ¿no? ¿Qué es España para usted, señor Domingo? Pues España para mí es mi patria, es donde aprendí lo fantástico que era la música, ya que mis padres cantando me lo hicieron saber, siempre digo que les debo la doble vida, como les decía antes, y es algo que como niño me lo llevé en la memoria a México de una manera muy honda, con un cariño, una vida inocente. Porque entonces, ¿qué eras? Eras un niño. Yo, aunque sabía que había penurias de la guerra, porque en esos años mis padres me decían, bueno, que tenían que guardar el azúcar cuando iban por ahí para traernoslos a casa. Habían cosas de estraperlo que había que traer y demás. Pero nunca nos faltó nada, ¿no? Y yo, mi felicidad era el ir a ver a mis padres cantar, el jugar en la calle de Ibiza con mi primo montando bicicleta, el ir al retiro, ir al colegio ibérico, y eso era toda mi vida. Me fui aquí con una España de niño maravillosa que naturalmente añoré muchísimo llegando a México, pero muchísimo, hasta que me empecé a acostumbrar. Yo llegué a México 3 días antes de cumplir 8 años. Y era difícil, pero bueno, después te acostumbras a todo, y ahora tengo la gran satisfacción de que soy español, y además soy doblemente español, porque nací en España, después mis padres, como ellos saben, naturalizado mexicanos, nos naturalizaron mexicanos, y cuando yo fui mayor de edad, escogí otra vez la nacionalidad española, o sea que soy español 2 veces, pero tengo la gran satisfacción de sentirme muy mexicano también, por haber vivido tanto tiempo.
Tal vez por eso dicen que uno de los días más emocionantes de su vida como intérprete fue en el año 70 en el Teatro La Zarzuela, el primer día que vino usted a cantar al Teatro La Zarzuela y cantó La Gioconda con Ángel Jurín. Y en el dúo, al parecer, según cuentan los testigos, usted vivió una de las emociones posiblemente más intensas de su carrera musical. Ahí estarían recordándose muchas cosas, sospecho, ¿no? Muchísimas. Era para mí un momento indiscutiblemente más importante de mi carrera. Aparte de que había ya debutado en La Scala, en el Metropolitan, en Viena. Pero ir a cantar a Madrid, en mi ciudad, en mi teatro, el Teatro La Zarzuela, que era el teatro de mis padres, como se puede decir, a cantar una ópera bien difícil como es La Gioconda, y después de cantar La Romanza, que es, como digo, bien difícil, el aplauso del público, el cariño, fue, no se lo puedo imaginar. Por ahí debe haber un disco que lo habrá, y si usted lo oye se dará cuenta. Pero después de esa Romanza viene un dueto sumamente difícil, no con Ángeles Julín, pero con la mezzosoprano, que hace una entrada y yo la tengo que ver, viene en una barca, y es dificilísima, y la verdad es que yo estaba ahogado en llanto de la emoción, así es de que no la pude cantar bien, es decir, no por no cantarla bien, la voz estaba, pero el llanto me pudo, pero el público lo entendió perfectamente bien, estaba llorando y bueno, seguía con todo el resto de la obra muy bien, pero fue un momento de una gran emoción. Bueno, de aplauso sabe mucho, tiene todos los récords, dice que tiene el récord Guinness, está recogido en el Guinness, la mayor ovación que ha recibido nunca un cantante de ópera fue en Viena, cantando Bohème. Sí. En Simón Bocanegra tuvo aquí también en Madrid una ovación absolutamente extraordinaria. Dígame, para concluir, que hay un par de cosas que le quería preguntar, pero una sobre el Teatro Real, porque usted ha tenido grandes teatros, son el Coven, la Scala, el Met posiblemente, pero el Teatro Real debe haber significado algo especial para usted, me parece, ¿no? Muchísimo, en primer lugar porque sabiendo que teníamos un teatro de ópera, cantábamos en el Teatro de la Zarzuela, bendito Teatro de la Zarzuela, maravilloso, donde hicimos funciones inolvidables, donde empezó a hacerse más y más ópera. Fue una gran felicidad. Pero los años pasaban y yo decía, yo me voy a quedar sin cantar en el Teatro Real, ya que el Teatro Real, como todo el mundo sabe, estaba disfrazado de sala de conciertos. Sí. Y un día el ministro Íñigo Cavero me dice, Plácido, te quiero llevar al Teatro Real porque han abierto unas cosas, quiero que veas algo. Me trae al Teatro Real y nos metemos hacia abajo en unas profundidades y nos damos cuenta que verdaderamente en el Teatro Real cabe la Telefónica, que esto era algo inmensamente enorme. Y entonces empezó un movimiento muy grande, porque había un movimiento para decir no, que el Real siga como sala de conciertos y vamos a construir un teatro de ópera. Afortunadamente no fue así, sino que se construyó un auditorio para concierto y el Teatro Real se le dio su lugar que merece. Es un teatro como pocos, donde está emplazado, no puede estar mejor. Enfrente del palacio es una belleza increíble, no existe en otro lugar del mundo un teatro que esté así, enfrente del Palacio Real. Tiene todas las facilidades del mundo, lo han hecho pues con toda la técnica posible para los escenarios, pensando en todo, pensando, los ensayos de orquesta se hacen en un salón donde hay luz, donde viene luz de la calle, no estás metido, que a veces estás metido en los salones de ensayo, son maravillosos, y una sala preciosa. Único defecto del teatro para mí, que sea un poco pequeño.
que sea un poco pequeño. Pero por lo demás lo tiene todo y hay un público maravilloso que quiere ver ópera y que a este teatro hay que calentarlo cada vez más y más y más y más, porque es el teatro que se merece una capital como Madrid, y creo que todo el artista que sale de este teatro viene tratado extraordinariamente bien, ya sea por el personal como por el público, y se van con ganas de volver, como pocos teatros. Doctor honoris causa en un montón de universidades, entre ellas Oxford, la Universidad de Madrid. Ha asistido a varias olimpiadas, actuando en ellas en los momentos más importantes de las ceremonias, de los campeonatos del mundo. Ha sido recibido por tres papas, ha sido recibido por las más importantes personalidades políticas del mundo, ha sido galardonado y condecorado. ¿Cómo lleva todo eso, señor Domingo? ¿Le parece que le pasa a otro? ¿Le parece que le ocurre a otro? ¿Lo sabe digerir como un hecho personal? ¿Lo ha incorporado ya a sus rutinas vitales? Bueno, yo, la rutina no cabe, es decir, es siempre una emoción, un honor, y la verdad que un asombro a veces el poder recibir todas estas honorificaciones, ¿no? Después las tienes, las llevas y te sonrojas a veces un poco. Dices, ¿por qué? ¿Por qué tengo esto yo? ¿Por qué me merezco esto? Hay personas que habrán hecho muchísimo más en la vida y no lo tienen. Pero bueno, hay una elección que no la hace uno, ¿no? Y que te llega pues porque te lo ofrecen. Y la verdad es que pues te llena de orgullo. Y finalmente una elección que sí hace uno y que es determinante en su vida, y es Marta, su mujer. Cuentan que es el crítico más auténtico, que su punto de vista es el que usted valora de verdad, que hasta que no ha recibido su visto bueno no da usted por segura la calidad o el acierto de lo que ha hecho, que además de su amor, su mujer, su amiga, su compañera, es su más afinado y experto crítico técnicamente. ¿Es así? Desde luego que sí. Ya tienen una intuición, una preparación, una cultura y una experiencia enorme. Y ya desde que empezábamos, las cosas más básicas de técnica para actuar, para cantar, ella entra a una sala de teatro y ve un ensayo y hay 180 personas en el escenario, y ella inmediatamente ve qué es lo que no va en ese escenario, qué se podría hacer, cómo está vestida la gente, que tiene algo muy especial. Y en eso me ayuda mucho, porque pues cuando estoy ensayando trabajamos todos los días, ¿no? Yo hago algo en el escenario y después ella me lo hace mejorar, ¿me entiendes? Y en muchas ocasiones, como algunos de los directores de escena la conocen y saben de ello, le preguntan ellos mismos, le dicen, oye Marta, ¿qué te ha parecido esto, no? Y entonces le dice, bien, pero creo que Plácido puede hacerlo mejor. Y entonces la verdad es que sí. Y yo no sería, no tendría la facilidad y creo que la profundidad para actuar ciertas partes si ella no me hubiera ayudado y corregido. Y que a veces son tonterías a veces, ¿no? Pero a veces son cosas importantísimas, importantísimas, y que son trascendentales. Y ella siempre está ahí, y la verdad es que sí, le ha admirado muchísimo cuando ella cantaba. La admiro como directora de escena, y por supuesto la admiro como mi guía, como madre de mis hijos y como mi mujer, tantísimo. Gracias, señor Domingo, por estos minutos y por los enormes y maravillosos ratos de placer estético y de emoción que nos ha regalado. Muchas gracias. Pues igualmente, señor Abilondo.